Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Con mucho gusto comenzamos a compartir junto a ustedes este programa en vivo hasta las 12 y media a través de Canal 11 de Punta del Este. Parece que comienzan a subir las temperaturas, a estar un poquito más agradables durante el día y también durante la noche. Ayer, por ejemplo, estaba muy fresco en la noche. Realmente teníamos 14 grados de temperatura, que de repente en otra época del año 14 grados está bien, pero en verano realmente daba la sensación de mucho fresco, además de que había porcentaje alto de humedad. Vamos a ver el pronóstico de Inumet. Con Aurora, promesa de confort infinito, con respaldo Dobarro y Pichel. Pedilo al 2200-2001. 24 grados la máxima prevista para este martes 27 de diciembre, cielo claro y algo nuboso durante toda la jornada, vientos del noreste al sureste de 10 a 40 kilómetros por hora. Para mañana 28 de diciembre, 16 y 25 las temperaturas extremas, vamos a tener cielo algo nuboso y nuboso. En la tarde, noche de mañana, atención, cielo cubierto, precipitaciones y probables tormentas, ventoso, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en dirección sur y sureste, mientras que el jueves 29 de diciembre vamos a tener 15 grados de temperatura mínima, 23 de máxima. Según Inumet, vamos a tener cielo algo nuboso con periodos de nuboso durante toda la jornada. Los vientos soplarán del sureste con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. En la tarde noche rotan al sur y noreste con velocidades de entre 10 y 30 kilómetros por hora. Bueno, las temperaturas suben un poquito, pero vuelven a bajar, ¿no? Hoy 24, mañana 25 y pasado mañana 23. Bueno, vamos a ver si después hay algún gradito más. En este momento tenemos 22 grados, 2 décimas de temperatura en Punta del Este, con cielo algo nuboso. La velocidad del viento es apenas de 6 kilómetros a esta hora en dirección oeste-noroeste, mientras que la humedad es del 55% y la visibilidad de 10 kilómetros. Vamos a compartir algún titular en la mañana del 11, por ejemplo, lo que dice el diario Correo de Punta del Este, fiscalización electrónica, intendencia asegura que vehículos extranjeros también serán multados. Ayer leíamos el comunicado que emitió la intendencia ante lo que consideran informaciones inexactas o erróneas de que los radares no multarán, no controlarán a las matrículas extranjeras. Dicen que esto no es así. Nosotros tendremos hoy de invitado al director general de tránsito de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola, para que nos explique con claridad y con precisión cuál es el alcance de esto, porque ayer, por ejemplo, en este artículo que yo leí ayer, de que decía la Intendencia de Maldonado anuncia la instalación de 52 radares que no multarán a matrículas extranjeras, los comentarios de ese artículo de un medio periodístico masivo, cerca de 500 comentarios, eran 480 requemados, recalientes. La pregunta es, por un lado, ¿la información era inexacta? Porque la Intendencia después aclaró que era una información errónea, que las matrículas extranjeras sí van a ser fiscalizadas. Y por otro lado, en caso de que así sea, en mi opinión personal, creo que es estratégicamente un error decirlo. Lo mismo que Policía Caminera, que también vamos a tener hoy a la vocera de Policía Caminera, diga que desde el 1 de enero se van a poner multas. No sé, me parece. Haciendo un paralelismo o una analogía, es como cuando dan una información policial que dice, bueno, entraron a un hábitat y se llevaron 3.600.000 pesos. ¿Para qué dicen la cantidad de plata que había? O entraron a un comercio el lunes a las 7 de la tarde y encontraron justo que había 1 millón de pesos. ¿Para qué dicen la cantidad? Nunca lo entendí de los policiales, ¿no? Porque en definitiva es un llamado a decir, oh, mirá, acá había un palito, mirá, acá había 300.000 mangos, mirá acá cuánta plata había. Me parece que es un dato más que se le brinda a los delincuentes, absolutamente innecesario, porque en definitiva si hay un robo en un hábitat, un robo en un comercio, el hecho, la noticia es el robo, y si hay gente lastimada o no. Después si llevaron 100, 500 o 1.000, me parece un tanto irrelevante para lo que es la información hacia la población y después también porque creo, insisto y subrayo, es lo que a mí me parece. Es un dato que puede avivar o permitirle a los delincuentes seleccionar lugares, días, horas, como para cometer algún tipo de atraco. Bueno, esto es lo mismo, si no vas a multar hasta el 1 de enero, no lo digas. Decir que hay una fiscalización intensa de velocidad, de uso de cinturón de seguridad, de no hablar por celular, habrá controles de espirometría, etcétera, etcétera, y estamos ya con los radares operativos y comenzamos la fiscalización. Punto.
cualquiera de nosotros va a decir, bueno, a partir de este momento ya están fiscalizando. Ahora, si vos decís, pero las multas recién las aplicaremos desde el 1 de enero, no queda bueno. Y lo otro, en esos comentarios, casi 500 que había, muchos decían, sentimos un sabor amargo, decir, ¿por qué yo, un laburante, tengo que pagar la multa como corresponde por una infracción de tránsito y los que vienen de vacaciones no pagan nada? O sea, es una injusticia para los lugareños. Insisto en que, en mi opinión, no pasa por conquistar al turista con decirle no te cobro las multas o no pagues peaje o hacer lo que quieras, total, no quiero ser antipático. En mi opinión, lo digo muchas veces para evitar susceptibilidades y suspicacias, no me parece que sea una cosa justa. Me parece que va por otro lado la conquista de un turista. Pero bueno, en definitiva, son opiniones compartibles o no, pero quería comentarlo porque ayer me llamó la atención cuando me mandaron el archivo con los comentarios de los lectores de ese artículo. Realmente había generado un mal humor, un malestar, la noticia esa, que bueno, después salió la aclaración y, como dice hoy Correo, Intendencia asegura que vehículos extranjeros también serán multados. Hablaremos luego tanto con Pígola como con Vanessa Brioso, que es la vocera de Policía Caminera. Más titulares, comenzó temporada de megayates en la Bahía de Maldonado. El 6 de enero se inaugura Venetian Luxury Residence, bueno, el edificio que está allí en la parada 14, más o menos. Está el Venetian y está el Fendi, que están uno al lado del otro. El 6 de enero se inaugura entonces el Venetian. Aeropuerto de Laguna del Sauce recibirá más de 100 aeronaves en las próximas 48 horas. Intenso tráfico aéreo en el aeropuerto de Laguna del Sauce, con la llegada de estas aeronaves de carácter privado. O no sé si solamente privado, ¿no? Puede ser también incluyendo vuelos comerciales. Ahora vamos a ampliar el artículo de Correo. Da cuenta de un avión Cessna que tuvo un accidente leve, que quedó fuera de la pista durante el aterrizaje ayer al mediodía, que se ve la foto claramente. El incidente fue sobre las 12:30. Cuando tocó tierra, estalló uno de los neumáticos del tren de aterrizaje. Hizo una excursión de pista, que, como dice el artículo, es lo que se conoce en la jerga aeronáutica, lo que le ocurrió a esta avioneta, una excursión de pista. No hubo lesionado alguno y la aeronave solo tuvo la rotura de la goma. Y aquí está el tema de los 100 vuelos, 90 vuelos de la aviación general, que incluye aviones privados y taxis aéreos. A estos vuelos hay que sumar la aviación comercial, que incluye la llegada y partida de las aeronaves de Aerolíneas Argentinas, Azul y otras compañías aéreas que operan en el aeropuerto de Laguna del Sauce. Bueno, así que un centenar de aviones privados y taxis aéreos, además de los vuelos comerciales, que ojalá que sean varias escalas, varias frecuencias que haya durante la temporada. Bueno, la noticia de Miguel Shapire, que dábamos cuenta en el día de ayer de su fallecimiento. Vamos a ver qué informa la portada de Maldonado Noticias. Fiscalización electrónica de Maldonado sancionará por igual a vehículos nacionales y extranjeros, ante versiones circulantes en los últimos días respecto a que los nuevos dispositivos que se están instalando en el departamento de Maldonado no aplicarán sanciones a vehículos extranjeros. La Intendencia Departamental aclaró que no será así. Se extiende descuento del 50% en garrafas de 13 kilos para beneficiarios del Mides. Esto creo que es durante todo el 23, ¿no? Lo extendieron durante todo el año 2023. Vamos a ampliar la información. Hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio es la ampliación del periodo para el descuento del 50% en garrafa de 13 kilos, que le viene muy bien a mucha gente. Una garrafa está cerca de 900 mangos, ¿no? 900 y algo. O sea que un descuento de un 50%, y depende el uso que le des, si es para cocción de alimentos, para calefacción o ambas cosas. Ahora en verano, obviamente, para cocción de alimentos. Pero, en definitiva, una garrafa de 13 kilos, depende el uso que le des, es lo que te dura. Pero sin duda que, bueno, un beneficio de un 50% de la garrafa es indudablemente una ayuda para decenas de miles de hogares que han accedido a este beneficio. COVID-19, se produjo otro importante aumento de nuevos casos y de casos activos, además de haber 10 decesos. Habían dicho ya que para el mes de enero iba a ser complicado, otra vez igual que enero del 22, cuando estalló la Omicron, que fue una multiplicación de casos nunca vista,
Bueno, hablan de que en enero del 23 podría haber, al ritmo que vamos, otra situación de estallido de casos de COVID. Bueno, ojalá que no. Por más que se han registrado muchos casos de COVID, pero el ingreso a camas de CTI se mantiene y la cantidad de fallecidos no ha sido exponencial como la multiplicación de cantidad de casos. Los casos se han duplicado, ¿no? Prácticamente, y se ha mantenido la otra información. Aquí tenemos, a ver si podemos abrir esta ventana y nos muestra la misma de manera legible. Bueno, hay 7.631 casos activos. Vamos a ampliarlo. Nuevos casos, 8.200. 10 fallecidos, 53,1. El porcentaje de camas ocupadas por CTI, de CTI, del cual el 1,7% es de COVID. Pacientes que tienen COVID. 30% el índice de positividad. Y estos 8.216 casos nuevos que se han confirmado, que duplican 3.000 y pico, no llegaba a 4.000, creo, la semana anterior. Bueno, evidentemente hay que tener cuidado, hay que usar tapaboca en lugares cerrados donde hay mucha gente, en el transporte público, ni que hablar en los centros de salud, como se viene haciendo. Pero me parece que hay que aumentar algunas situaciones, algunos casos o algunos lugares donde utilizamos el barbijo. Más titulares de Maldonado Noticias: menor detenido enterrando drogas, armas y otros efectos en terreno de San Carlos. Operativo limpieza en Maldonado, unas 250 personas trabajaron tras los festejos navideños. Nochebuena y Navidad con intervenciones policiales en varias zonas y por distintas causas. Formalizaron a uno de los presuntos rapiñeros de un adolescente en Cerro Pelado y la intervención, o la inversión, mejor dicho, de la Intendencia en estaciones saludables y juegos para niños. Ayer veíamos algo del móvil. Bueno, han instalado de vuelta las estaciones saludables, pero ha quedado del color del acero. No le han dado esa pintura verde que tenía. Bueno, seguramente, no sé si es que las van a dejar así o las pintarán después. De repente, capaz que es mejor así para resistir el efecto del salitre, porque están todas ubicadas en zonas de la costa. Así que, bueno, lo importante es que hay nuevamente estaciones saludables para hacer ejercicio. Montevideo Portal: Senado discute el proyecto de reforma de la seguridad social. Los legisladores tratarán el texto en una sesión extraordinaria hoy, luego de que se debatiera en comisión. Bueno, aquí Montevideo Portal da la opción de seguir la sesión en vivo. Ex jefe de inteligencia de Venezuela habló de las valijas con dinero e incluyó a Uruguay. Hugo Carvajal reconoció que fueron enviadas a países de América, en su mayoría destinados al financiamiento de los movimientos de izquierda. Leonardo Coelho, cerca de Peñarol, antes borró todo rastro de Nacional en su Instagram. El defensor brasileño, que fue campeón con Nacional el mes pasado, reforzará la saga del equipo aurinegro en la próxima temporada. Diputado del Partido Nacional respondió a Leal: viene a desacreditar avances con aires de crack. OIT da la razón a las sociedades anestésico-quirúrgicas tras renuncia al gobierno anterior por falta de libertad sindical. Enero y febrero no van a ser fáciles, dice ingeniero agrónomo sobre la sequía en Uruguay. Ni un paso atrás, ¿por qué Da Silva mandó a hacer pegotines para defender al gobierno? Para Leal, reunión entre partidos e interior podría haber sido un correo electrónico. Divino, bueno, un acuerdo vinculado al rugby. Las piñas del arbolito: Papá Noel se metió a separar en pelea y casi pierde los pantalones. La muestra multisensorial de Van Gogh desembarca en Punta del Este. Podrá visitarse desde el 30 de diciembre en el Centro de Convenciones de Punta del Este. En otros titulares de Montevideo Portal, bueno, estoy mirando aquí las noticias más leídas. Bueno, ya las compartimos. Bueno, esto de Ojeda: las pompitas de jabón de Leal dinamitan los puentes entre coalición y oposición. Bueno, hay un dicho de Darwin Núñez, el jugador uruguayo del Liverpool: al resto, tranquilos. Y el Colorado de Omar buscó la albiceleste de tres estrellas y dio declaraciones en C5N. El Colorado de Omar Gutiérrez es un fenómeno. El Colorado resiste, vive y lucha. Hay todo un drama con el tema de ahora. Hay demanda de las camisetas. Quieren ahora las que tienen tres estrellas, porque Argentina, con el campeonato del mundo que ganó el otro día, ahora tiene tres copas, ¿no? Y tiene tres estrellas en su camiseta. A partir del domingo
de la final, el 18 de diciembre, tienen 3 estrellas. Hasta ahora la camiseta argentina tiene 2. Bueno, una demanda irracional de camisetas argentinas con las 3 estrellas. Hay otros que dicen, me la mando bordar con la modista del barrio. Y hay otros que dicen, no importa, uso la de 2 estrellas. Pero son los menos. Entonces ahora hay un furor. Quiero la de 3 estrellas y agotaron los stock en toda la Argentina. Una cuestión para analizar sociológicamente. Nos vamos al portal de La República. Cierra EDUI 21 con críticas a la reforma educativa por dificultades presupuestales. Los integrantes de EDUI 21 resolvieron su disolución luego de 5 años de trabajo en búsqueda de propiciar el debate sobre políticas educativas. Bueno, esto más allá de que uno esté en contra, a favor, de que haya peros, dimes y diretes, creo que es un retroceso el perder un organismo de esta calidad, integrado por gente idónea en el tema educativo, que trata de sumar. Bueno, no hubo acuerdo, falta presupuesto y finalmente los integrantes resolvieron disolver este organismo. Una lástima. Libertad Sindical, OIT da la razón a las sociedades anestésico-quirúrgicas, Feria de Emprendimientos en Plaza Los 33, en más títulos de La República, AEU, paro este martes sin apertura de cajas, Manuel Liberov estuvo detenido en el centro Bacacay, reunión interpartidaria por seguridad pública dejó decepcionado al representante del Frente Amplio, el gobierno priorizará búsqueda de acuerdos. El COVID-19 sigue en ascenso, allí la placa que compartíamos recién. Presidente de la Central Nacional de Mineros de Perú denuncia asesinatos de manifestantes en las calles. Secretario General de COFE considera que la reforma de la Seguridad Social es una mera reforma jubilatoria. Gobierno mantendrá descuento del 50% en el supergas para familias beneficiarias del Mides. Además de que el ministro dijo que en un par de días, eso lo dijo ayer, o sea que será mañana, se conocerá si bajan los precios de los combustibles. Todo indicaría que bajarían los precios de los combustibles, pero hay que ver. Cesó sus actividades EDUI 21, información que también consigna el diario La República. El País, caso Astesiano, el Senado... Esperá, porque la verdad que esto de las fiestitas... Estas publicidades es que tenemos que esperar a que se termine, correcto. Sesión demorada en el Senado por falta de quórum para tratar reforma jubilatoria. Caso Astesiano, fiscal reconoció que no se recobró todo el contenido de los celulares. 3 jerarcas de Cancillería sabían que Marcet era un narco en septiembre del 21, según la investigación. Tomando agua fresca, por eso la pausa. ¿Qué dijo Ruglio sobre cuántas altas busca Peñarol y los casos de Abel Hernández, Luciano Rodríguez y Marco Rubén? El futbolista que salió campeón con Nacional borró sus publicaciones en redes y suena fuerte en Peñarol, bueno, el que veíamos recién de Coelho. Balbi, ¿por qué Nacional está lejos de la Libertadores? ¿Qué opina de los clásicos en el Gran Parque Central y el mercado de pases? Porciones de ollas populares disminuyeron un 25% solo en diciembre, según el Mides. Leal, decepcionado, sorprendido y enojado tras reunión por seguridad. EDUI 21 se disuelve, en Uruguay no hay un sistema educativo, dijo Renato Operti. Intendente de Rocha afirmó que Megabaile Alma usa a jóvenes como carne de cañón para beneficio propio. Bueno, Alejo Umpierrez dijo, este año no va a abrir el boliche Alma. Así nomás. Ícono urbano de la Avenida Gorlero recuperó el esplendor, hoy encuentra una nueva vida. Bueno, allí vemos el complejo ANCAP, donde otrora funcionara una estación de servicio de ANCAP, donde está esa torre icónica, que bueno, se recuperó todo ese espacio, esa esquina fabulosa, valiosísima de Punta del Este, para bueno, lo que significa el glamour del balneario, más allá de la polémica que hay por... el museo de autos, ¿no?, que hay en un predio lindero que va a salir a remate próximamente. ¿Cómo una empresa puede impactar en la sociedad a través del ejemplo? Bueno, un premio para, como dice ahí, PharmaShop. Sebastián Rodríguez, la nueva cara de Peñarol y sus brillantes números en el 22, ¿cómo le fue en Emelec? Luis Suárez agota una particular camiseta de Gremio y en estas horas se hace la revisión médica. Mira vos, Lucho Suárez va a ir a jugar al Gremio de Porto Alegre. Va a estar cerca, jugando en un
campeonato interesante como el Brasileirao, aspirando a jugar copas internacionales, muy cerquita de Uruguay, cerca de la familia, cerca de los amigos, cerca de la idiosincrasia uruguaya, y además un equipo que adora a los uruguayos como el Gremio, ¿no? El otro día había un informe, hacían referencia a Tilio Ancheta, un excelente jugador uruguayo que brilló en el Gremio de Porto Alegre, y luego el Hugo, ¿no? Como le decían a Hugo de León, exjugador y técnico de Nacional, campeón de América y del Mundo con los tricolores. Bueno, Hugo de León también vistió la camiseta de Gremio, marcando sin duda una huella el Uruguay en el fútbol brasileño. Y ahora el recibimiento de Luis Suárez, que seguramente no será la excepción, será un gran jugador que seguirá destacándose, en este caso, en el equipo gaúcho. Más titulares, Seba Rodríguez fue presentado en Peñarol. Es un desafío importante vestir esta camiseta reconocida a nivel mundial. Eduardo Darias, el jugador de Deportivo Maldonado con la mirada en la Copa Libertadores. Bueno, el Depor que juega Libertadores en el 23, ¿no? Ayer Gustavo nos mostraba el sorteo y juega con Fortaleza de Brasil. Arranca con el equipo brasileño. Cerramos los titulares. La muerte de O'Neill reavivó un viejo debate, el consumo temprano de alcohol por parte de adolescentes. Bueno, esto de reavivar un viejo debate es un debate que nunca dejó de estar arriba de la mesa, que dos por tres lo mencionamos, nos azora la cantidad de adolescentes que consumen cantidades muy importantes de alcohol, porque no es un brindis, es a razón mínimo de una botella por cabeza, sea de Fernet, sea de vino, sea de gin, sea de whisky, sea de cerveza. Es mucho consumo de alcohol per cápita de los jóvenes uruguayos. Basta con ir a la Rambla de Punta del Este un sábado de noche. Ahora este fin de semana, si querés date una vuelta, de repente el sábado de noche después de la una, después que festejes con tu familia la llegada del nuevo año, date una vueltita. Te recomiendo que vayas caminando, ¿no? Por la Rambla de Punta del Este para ver lo que es la concentración de jóvenes, que son decenas de miles que se concentran allí, más allá del barullo con la música y la algarabía, el tema del consumo de alcohol. La cantidad de alcohol que corre allí por las manos de los jóvenes, la verdad que es muy preocupante. Me da la sensación que más allá de alguna campaña se está haciendo muy poco, porque creo que el ejemplo empieza por casa. Me parece que los padres, las madres, somos los responsables de educar a nuestros hijos. Si los padres y las madres tenemos hijos adolescentes que llegan a esa etapa de la vida siendo consumidores importantes de alcohol, estamos en problemas. Algo hicimos mal. No le echemos la culpa al boliche o al amigo o a las malas juntas. Eso vendrá en todo caso después. Pero la criatura ya salió media escorada de casa, ¿no? Nosotros no supimos enseñarle que el tema del consumo de alcohol no es algo bueno. Si bien es algo socialmente permitido, pero los daños son severos y en algunos casos hacen estragos. Y además es algo que genera adicción. En definitiva, es un gran problema al que nunca se le encontró una solución definitiva. Con políticas de educación, con políticas de, no sé, regulación, en fin. Porque dicen, no, pero ¿y cómo no? Si después de las 12 ya no te venden alcohol. Me lo compro a las 11. Pues yo voy a las 11, siendo menor, voy a una estación de servicio, voy al almacén y me venden alcohol. En un almacén no piden cédula. Cuando viene un gurí de 16 años, 17, no le dice, a ver, vos qué edad tenés. Si viene un nene de 10, sí. Pero igual, y si no, va un mayor. O sea, yo con 18 años voy a las 11 de la noche, me estoqueo, a las 12, listo, no se vende más alcohol. Yo ya tengo la valija llena o el bolso en la bici o en la moto. ¿Me entendés? Entonces ya compré el alcohol que quiero. ¿Y cuál es el problema? Tengo para tomar toda la noche. Y de última, mañana a las 6 de la mañana, reabren y sigo comprando. Entonces eso de no se vende alcohol después de las 0 hora, me parece que es una engaña pichanga. Vamos con nuestro móvil en vivo. Le damos la bienvenida y los buenos días a Marcela González y a Marcelo Biurrum. ¿Cómo estás, Marcela? Adelante. Hola, Marce. Muy buenos días para vos. Muy buenos días para todos los televidentes en esta jornada divina de verano que estamos teniendo. Hoy sí, como me dijiste, hoy tengo todo, ¿eh? Factor solar 50. Gorro, lentes, cumplí con todas las normas que hay que tener para cuidarse del sol. Y bueno, la verdad que está muy lindo acá en Piedras del Chileno. Y estamos con esta escultura maravillosa de la cola de la ballena del autor de Sampayo, allí donde esta escultura no estaba acá. Y ahora está en este lugar donde, yo no sé si vos recordás, Marce, y los televidentes, que acá antes, hace unos años atrás, había un mirador. Bueno, esta escultura vino para este lado y la verdad que ahí está muy linda para sacarse fotos. Bueno, la pueden disfrutar
esta realmente esta escultura que representa la cola de la ballena franca austral, está ubicada entonces ahora acá en Piedras del Chileno. Yo creo que con las imágenes ahí de Marce se ve espectacular, ¿no? Bueno, imaginen esta imagen con un crucero de fondo, además, o con las ballenas acá en nuestro departamento, tanto en nuestro departamento como en Rocha, que estamos acostumbrados a verlas, y realmente es muy, pero muy lindo. Lugar también que se lo vamos a contar de tal vez mañana. Mañana se inaugura la rotonda nueva que tenemos acá en Piedras del Chileno. Están con todos los últimos detalles. Ahora no se lo podemos mostrar porque estamos ubicados aquí en la escultura para no volver loco ya de temprana a View Room. Pero bueno, también esta zona que te cuento a esta hora hay bastante tránsito. Hay bastante tránsito y también hay que circular con precaución, no solamente por los radares, sino porque acá en la entrada de Punta del Este, o sea, en Piedras del Chileno, como están terminando los trabajos de la obra de esta rotonda, hay camiones, hay personas trabajando, hay inspectores de tránsito que están ordenando el tránsito también, pero cabe decir que hay que circular lentamente para que no pase absolutamente nada. Así que Marce, simplemente para saludarlos en el día de hoy, porque este móvil se va a hablar en un ratito nada más con la Dirección de Higiene, por muchos temas, entre otros de las estaciones saludables, que justamente ayer se las mostrábamos, que están totalmente renovadas, para saber cómo se viene la temporada en cuanto a fiestas y todo lo que van a hacer el trabajo desde la Intendencia y de la Dirección de Higiene de la Intendencia Departamental de Maldonado. Si te parece, en un ratito regresamos con vos. Impecable, la imagen espectacular. Yo con Photoshop borraría ese baño químico, pero bueno, es cuestión de buscarle otro ángulo, pero realmente fabulosa esa cola de ballena hecha por Raúl Sampaio, que además está hecha con restos del demolido Hotel San Rafael. Es decir, que los hierros que utilizó Raúl Sampaio para hacer esta escultura son todos hierros rescatados luego de la demolición del ex Hotel San Rafael, por lo tanto tiene un contenido en sí mismo muy importante, emblemático. Estaba ubicado en el Parador La Gorgorita, en el ex Parador La Gorgorita, allí en la curva de la Rambla de la Brava sobre el Arroyo Maldonado, que quedaba preciosa también, pero me gusta mucho más aquí, no solamente porque es más fácil de acceder para sacarse fotos, sino que además es más habitual que tengamos avistamiento de ballenas en esta zona de la costa que al lado de la Brava, sobre el Arroyo Maldonado, que también se puede ver alguna, pero aquí es el lugar clásico, desde la parada 40 hasta la parada 1, 2, 3, 4, en toda la bahía de Maldonado, es el lugar típico donde se produce el avistamiento de la ballena franca austral, un espectáculo maravilloso. Bueno, y esa cola de ballena creo que le queda mucho mejor este lugar que el anterior, sin lugar a dudas que esto realza esa zona a raíz de esa rotonda que vos decías se va a inaugurar mañana. Nosotros, mientras vos hablabas, estábamos mostrando imágenes del funcionamiento de la rotonda, que ayuda a ordenar el tránsito, a disminuir la velocidad, a hacer ese lugar de Piedras del Chileno más fácil en cuanto al acceso, porque la rotonda ordena el tráfico. Antes era un peligro intentar entrar en ese lugar, ahora está ordenado, es mucho más seguro, y bueno, me parece que eso le da un gran valor y una gran jerarquía a ese sitio. Sí, Marce, bueno, qué agregar después de todo lo que dijiste. Realmente es un lugar muy, muy bonito para venir, para disfrutar, para que disfruten la gente de Maldonado, de Uruguay y, por supuesto, los turistas que van a disfrutar de este lugar. Como vos decías, acá el avistamiento de ballenas es habitual y es el lugar correcto, creo yo. Y la rotonda, sí, mañana es la inauguración oficial, pero bueno, en realidad ya está funcionando. Creo yo que le falta algunos detalles de terminar de pintar los cordones. Señalizaciones, exactamente. Le faltan algunas señalizaciones a la rotonda, pero es lo único que le estaría faltando, bueno, como para cerrar este broche de la rotonda. Además, te digo una cosa muy lindo también, que no solamente toda la señalización, la seguridad, con lo que esto conlleva, y lo más importante, que es la seguridad para todos nosotros, la verdad que plantaron palmeras en el medio de la rotonda, como para que sea un lugar también, un espacio verde que se le siga sumando a nuestro departamento. Así que, bueno, linda, va a quedar sin lugar a dudas y ojalá que evite estos lamentables accidentes de tránsito que tenemos habitualmente.
Marce, me voy para la intendencia, como te decía recién. La idea era encontrarnos en una estación, pero bueno, Jorge Piris no puede salir porque está muy ocupado. Entonces nosotros vamos hacia la información y en un ratito vamos a estar dialogando con él. Buah, muy bien. Veremos entonces cómo reordenamos la agenda. Ya empezamos con las complicaciones. Gracias Marcela, gracias Marcelo por el trabajo en el móvil. Seguimos compartiendo algún titular, en este caso del portal argentino Infobae. Dice, el gobierno porteño mantendrá el impuesto a las tarjetas de crédito mientras se extienda el conflicto por la coparticipación. Se incendió un barco en el Río de la Plata, espectaculares imágenes desde un dron. Aquí tenemos el video esperá que siempre te van a meter una publicidad. Fíjate vos la humareda, ¿no? Ahora vamos a ver este otro video también, vamos a dispararlo así ya va quemando la publicidad. Mirá. Bueno, allí la extinción del incendio de este barco, que no quedó absolutamente nada. Imágenes de dron que muestran la intensidad del fuego y los daños del barco. Y después tenemos esta otra imagen que es desde lejos, el incendio del buque con esa columna de humo. Un yate deportivo que partió con destino a Punta del Este. Recibieron la alarma por el humo detectado, dijo el jefe del Centro de Control de Tráfico del puerto de Buenos Aires en declaraciones al canal América. Así que bueno, mira vos, el barco venía para Punta del Este. Bueno, al detectar el humo se activó el protocolo de búsqueda y rescate. Un helicóptero de la Fuerza Aérea comenzó a operar en el área para hacer tareas de contención de las llamas. Después de ser rescatados, los tres tripulantes fueron enviados al servicio de buques guardacosta. Fueron asistidos, trasladados a hospitales. Los pasajeros están en buen estado de salud, eso es lo más importante. Después lo otro, y sí, se me quemó el barco, y sí, mucho dinero. Bueno, un problema, ¿no? El barco terminó por hundirse en el Río de la Plata. Hasta el momento las causas del incendio aún se están investigando. Insisto, lo importante es que los tripulantes estén bien. Su hijo tuvo la misma enfermedad que Messi a los 4 años y contó una historia desconocida del campeón que se hizo viral. Cerramos. Rodríguez Larreta rechazó el pago de la cautelar con bonos. El presidente hace trampa. El gobierno porteño denunció a los funcionarios que deben pagar la cautelar sobre la coparticipación y la trastienda del cambio de postura del presidente sobre el pago de los fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con bonos. Bueno, había que pagar una deuda. El presidente dijo, la pago con bonos. Los bonos son a largo plazo. En definitiva, no es el valor nominal de la deuda lo que significan los bonos. Bueno, hay un fallo de la Corte que el presidente decidió no acatar. Bueno, hay un jaleo ahí con el tema de la coparticipación. En definitiva, parecería que se va a hacer efectivo este pago sobre la coparticipación. Vamos a cerrar con la cotización de las principales monedas. El dólar, billete a la compra en pizarras, 38,40, a la venta 40,80, el dólar y Brow 38,90, 40,30, el euro 39,81, 44,60, argentino 005,035, real 7,10,910, unidad indexada 5,604. Hacemos la primera pausa, después de ella hablaremos entonces con la vocera de Policía Caminera, Vanessa Brioso, sobre los operativos de control de tránsito en rutas nacionales. Luego estaremos hablando con el director general de tránsito de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola, también sobre el tema de radares, controles, multas, etcétera, etcétera, la rotonda, otras intervenciones viales y finalmente nos visitará el doctor Daniel Muletaler. Hacemos la pausa y ya venimos.